Estamos en vivo por acá por Instagram. Está muy complicado el tema del trípode este. Estoy usando, lo metí así nomás para el de Instagram y bueno, si se empieza a caer voy a grabar con la cámara de otra forma. Así que nada, arrancamos con el video de body recomposición, que creo que es muy pero muy importante que tenerlo en cuenta, que mucha gente lo pregunta, cómo es que puedes estar ganando masa muscular y perdiendo grasa al mismo tiempo. Es como si fuese tipo algo recontra milagroso. Milagroso, como, tipo, estamos en YouTube, hay un like y tipo no hay una sola persona viéndolo. Ahora sí, ahí se sumó no sé quién, pero bueno, nada, saludos a la primera persona que se sumó ahí por YouTube en WOPAC Fitness. Y bueno, es un tema que se habla muchísimo, que uno normalmente cuando quiere estar ganando masa muscular a la vez no quiere taparse todo y que se le tape los abdominales y perder los abdominales o quedar todo con demasiado peso, o al revés, viste, que si empiezo a quemar grasas y qué pasa, boludo, estoy perdiendo todo lo que estuve ganando. Entonces te pones a preguntarte cómo hago para poder estar de alguna manera u otra bajando de peso y conservando o hasta ganando masa muscular, y viceversa, como puedo estar cuando estoy queriendo puramente ganar masa muscular a la vez no ganar peso, o hasta que más pude grasa. Eso se puede, no se puede, así que estate atento. Si te podés agarrar un tereré, un mate, lo que tengas ganas, hoy vamos a hablar de todo eso, pero voy a resolver. Puedes ir acá tanto en YouTube como en Instagram, puedes ir haciendo tus preguntas, que más al final del vivo voy a estar contestándolas. Así que arrancamos. Se dividen en tres partes muy importantes el tema de la body recomposition, que vamos a explicar por un lado qué es cómo lograrla en cuanto a entrenamientos, alimentación y descanso, que creo que es importante saber cómo hacer body recomposition haciendo bien esas partes, pues si no lo vas a hacer más. Variantes a tener en cuenta con respecto a ganar masa muscular y quemar grasas al mismo tiempo, que en tu caso se te pueden aplicar de una manera u otra y está bueno ver cuál es tu caso, así que vamos a ver eso también. Y la parte, un par de extras que es clave como para que te sea más fácil lograr la body recomposition. Así que nada, acuérdense, las preguntas déjenlas en YouTube, todo lo que pregunten se va a estar contestando. También hicimos un mini challenge, una mini promesa desde el día de ayer, que dije, si el primer día que en el vivo de YouTube, cuando terminemos el vivo, lleguemos a los 100 likes, vamos a estar regalando un pack, y cuando lleguemos a los 200 likes en un vivo, vamos a estar regalando una remera de WOPAC. Y bueno, estaría bueno después si... Nada, estamos lejos, muy lejos. La otra vez llegamos a 33, que fue un récord histórico, tipo demencial. Pero bueno, todavía falta 100, 200, más adelante para los 1000, 5000, 10000, quizás un quilombo bárbaro, pero por un momento vamos por los 100, así que pueden invitar a sus amigos, todo, para, como si se ir ganando eso, que esto lo explico rápido, que es re importante, el tema de los likes, de quedarse viendo en Instagram también, darle like para que muestre más los vivos, así que el algoritmo diga, che, esto que están hablando, la gente interactúa con este chabón, no es un solo loco que está hablando solo, sino la gente le presta atención, interactúa, le gusta el contenido, a vos te muestra más adelante más contenido de fitness y cosas que te importan, como pues, si te estás viendo esto, si entiendes de alguna manera u otra, estás viendo en un momento de tu vida que te importa el fitness, entonces los algoritmos de tanto Instagram como YouTube te van a mostrar más contenido, te vas a beneficiar. Si estás en YouTube, acordate de tocar la alarmita, así te avisa cuando estemos subiendo unos vivos, todo, y eso te ayuda un montón, porque no te los perdés, hay muchas veces que estamos hablando de temas clave como este, que no está bueno perdérselos. Así que nada, eso, acordate de suscribirte si no te suscribiste, primero, no antes, la alarmita. Y vamos directo al grano. Listo, hay algo más que me olvidé. No, bueno, vamos, parte 1, body, esto es 4 minutos. ¿Qué es parte 1? ¿Qué es la body recomposition? La body recomposition o recomposición corporal, básicamente se le dice a ese proceso en el que uno está ganando masa muscular y quemando grasas a la vez, que parece como el tipo el cenit de los dioses, como si, che, esto es lo mejor que me puede estar pasando en la vida. ¿Se puede o no se puede? Para hacerla corta, sí se puede estar haciendo, hay que tener varias cosas en cuenta, porque en realidad vendría a ser como lo más difícil de lograr. Porque tenés que hacer como muchas cosas bien, no es que más o menos haciendo las cosas más o menos bien te va a estar teniendo la body recomposition, porque ahora, como vas a ver en la parte 2, vas a darte cuenta que tenés que estar metiendo bien el entrenamiento, la alimentación, los descansos, todo, pero es algo que se puede hacer, sobre todo para la gente. ¿Y por qué se puede usar la body recomposition? Bueno, se puede usar para eso, para gente que
está de alguna manera u otra, no, cuando está queriendo ganar masa muscular, no quiere perder los abdominales, no quiere terminar de marcarse y le gusta estar marcado todo el año, bueno, puede hacer las cosas más de a poquito, usando la web de recomposición a su favor, y al revés también, cuando estás queriendo quemar grasas, no perder todo ese proceso, ese progreso que estuviste haciendo, y es más, hasta ganar masa muscular se puede hacer, pero bueno, tenemos que hacer las cosas con paciencia. Pero bueno, primero tenemos que agradecer que era la web de recomposición, que quizás el dicho no le queda claro, así que nada. Eso, ya estamos en 10 personas en YouTube, mamma mía. La otra vez éramos uno o dos, tipo, tuvimos que hacer rezar a ver si se sumaba alguno. Así que nada, bien ahí, están activos, me encanta. Quizás es el tema lo que te interesa, pero bueno, hay que hablar de cosas que sean interesantes, porque si no. Igual que cada, solo 2 likes en YouTube. Acuérdense, porfa, si pueden darle like en YouTube, viene perfecto, porque como decía al principio, como yo un montón a que le estoy mostrando más, porque si no dicen, este video es una poronga, no sirve para nada, y es como dale. Ah, mira, se pusieron 8 likes, Lana, no sé si se activó, si dicho la cosa, pero bueno, vamos, carajo. De a poquito se va pudriendo todo. De vuelta, llegamos a los 100 likes, vamos a regalar un pack en vivo. Si llegamos a 200 likes, vamos a regalar una remera en vivo. Así que nada, estamos a pleno. Vengo a dejar el like y me voy, más tarde lo veo completo. Bueno, dale, genial. Cada uno lo ve que en sus tiempos, ¿no? Tampoco te voy a obligar a estar viendo el. Lo bueno de verlo en vivo es que puedes ir haciendo preguntas en el momento y te las puedo estar respondiendo en el momento. Así que nada. Están construyendo ahí, no sé si se escucha. Pero bueno, vamos a cómo lograr la body recomposition parte 2 de todo este video, que creo es muy, pero muy importante. Gracias, están reventando los corazones por Instagram, nos agradece un montón, por eso también ayuda a mostrar más. Somos 64 en el vivo, así que vamos a primero, acuérdense de poder ir dejando sus preguntas, las respondo al final. Los que hagan las preguntas por YouTube las respondo sí o sí, porque hay menos saturación en Instagram, son demasiadas y no puedo contestar todas. También en Twitter siempre dejo un pequeño hilo que pueden preguntar por Twitter y las respondo. Así que Twitter estoy como JiménezJP, el canal de YouTube se llama Wopak Fitness y en Instagram, para los que me están viendo por YouTube por las dudas, es JiménezJP. Así que nada, seguimos. Parte 2, cómo lograr la body recomposition. En cuanto a lo que es la alimentación, vamos a. Sí, estoy en YouTube, es Wopak Fitness, U-O-P-A-K Fitness. Tenemos que hablar de dos cosas a la vez cuando hacemos body recomposition. De la alimentación y del entrenamiento. Después está el descanso, lo vamos a hablar también, pero el entrenamiento y la alimentación van muy de la mano. Con respecto a la alimentación, lo que tenés que tener en cuenta es eso, que por un lado vas a tener que estar pegando bien tus calorías, tenés que sacar tu metabolismo por nivel de actividad física, que eso lo digo siempre, estar en una calculadora de metabolismo, podés, en Google lo buscás, consultás tus datos, te dicen más o menos cuántas calorías estás quemando. Si estás buscando quemar grasas y a la vez estar ganando algo de masa muscular, lo que te recomendaría sería que metas las calorías casi igual de lo que estás gastando. Por ejemplo, si el metabolismo con nivel de actividad física te da 2100 calorías, ahora voy a explicarlo cómo hacerlo con los packs también, que se puede. Te da 2100 calorías, es Wopak Fitness, que me están preguntando acá en YouTube. Te da 2100 calorías, bueno, lo ideal para hacer la body recomposition es estar comiendo aproximadamente eso, 2100 calorías, 2050, 2000 calorías, es mismas calorías o un poquito menos. Con eso vas a estar logrando la, y quizás hasta un poquito más también, dependiendo cuán intenso estés entrenando, que ahora lo vamos a hablar. Pero con eso lo que vas a estar haciendo es que vas a estar manteniendo una unidad de calorías que cada que por tu entrenamiento y por tu ritmo de vida vas a estar obligando, como va a estar muy al límite que estés quemando grasas. Entonces, por la cantidad de energía que estás usando. Y cuando estás entrenando bien, de una manera en que todo el tiempo el cuerpo le está diciendo, che, con la energía que estás teniendo ahora, necesito que generes masa muscular, porque tus entrenamientos son una locura y necesito, de alguna forma u otra, readaptarme, que es lo que hablamos de la readaptación progresiva, los estímulos de crecimiento, los estímulos de crecimiento muscular, básicamente un entrenamiento bien hecho, básicamente te dice, che, necesito más músculo, necesito desarrollar los músculos, porque si no, con este entrenamiento, tipo, para la próxima vez que necesitas responder a este estímulo, con estos músculos que tengo ahora, se me va a complicar mucho, entonces genero más masa muscular, eso es lo que hace el entrenamiento para el cuerpo. Entonces, vos al estar comiendo calorías con muy. Sí, por favor, Fabio, si podés poner el nombre escrito en el canal ahí, Wopak Fitness, que ahí se están sumando, ya son 17, me parece que es un récord, que sean 17. ¡De verdad es un récord! Ey, por favor, acuérdense de darle, mira, encima 14 likes en YouTube. Qué bien. Sí, en YouTube quizás lo ves un poco más cómodo, que acá puedes ir para atrás también en el Instagram, en el tipo llegaste y bueno, lo ves desde donde está. Pero bueno, entonces es importante meter las calorías parecidas, casi iguales a lo que vos estás comiendo. Y
Estar entrenando bien. ¿Cómo es estar entrenando bien? Por un lado es el tema del volumen de entrenamiento, estamos haciendo 3 días a 25 series de entrenamiento por grupo muscular, por ejemplo 10 a 25 series de hombros, 10 a 25 series de pecho, todos los grupos musculares que quieras estar desarrollando más, donde quieras estar generando más masa, ahí vas a tener que estar metiendo esas series, puedes meter un poco menos de series, el grupo muscular que quizás tenés más desarrollados, a mí por ejemplo me pasa un poco con el pecho y con los gemelos, no es algo que laburo tanto porque yo lo tengo bastante desarrollado, pues me enfoco más en otros grupos musculares, no le dedico tanto tiempo a eso, pero igualmente le dedico. Y pasa eso, que con el tiempo, además también tener pensado eso, como estás con un poquito menos de calorías, con las mismas calorías, el cuerpo en sí, con ese faltante de calorías que necesitas, va quemando grasas, porque las grasas, vos pensás también, cuando tenés grasa para quemar, tenés energía además. No es que solo tenés las 2.000 calorías que comiste, sino que las 2.000 calorías que comiste en el día más todas las reservas. Y si en algún punto u otro el cuerpo necesita gastar un poco más porque está creando masa muscular, estás entrenando, te estás moviendo, de a poquito vas a ir, mira, 22 likes. Estamos rompiendo un récord porque vamos 10 minutos de transmisión. La otra vez llegamos a 33 likes después de 60 minutos de transmisión. Así que récord por todos lados, me estoy volviendo loco. Y este es el quinto libro, si no me equivoco, el quinto libro de que hicimos al libro, están todos ahí en YouTube subidos. Como dije en el libro pasado, avisé que no nos vamos a estar subiendo más en Instagram porque son demasiado largos. Lo único que falta es el algoritmo de Instagram nos empieza a fajar, porque lo que pasa es que te muestra contenido a las personas que te siguen. Entonces, cuando las personas que te siguen ven que es de una hora en Instagram, vos no estás acostumbrado a ver contenidos de una hora. Entonces agarrás y lo salteás, no lo ves ahí, y entonces la plataforma, el algoritmo de Instagram dice, che, la puta madre, este chabón está subiendo contenido y la gente que lo sigue no lo está viendo, entonces la próxima vez que suba contenido se lo voy a mostrar menos porque la gente no lo ve. Entonces, por las dudas, no estamos subiendo más los contenidos largos a YouTube, a Instagram, y los subimos a YouTube. Para los que quieran ver largos, están ahí en YouTube. Para los que quieran versionar cortas, vamos a seguir subiéndolas por acá, me tengo que organizar, pero bueno, pequeño englobe de por qué no estamos subiendo los videos largos en Instagram. Así que seguimos. Pues la idea es esto, este tipo la queremos romper y no queremos dejar como ningún cabo suelto y pasen esas cosas. Así que nada, sinceridad ante todo, está bueno ser transparentes. Entonces pasa eso, cuando estás comiendo las mismas calorías parecidas a lo que estás gastando por día y entrenando fuerte, estás desarrollando masa muscular y como se dice, y usando un poquito de esas de grasa como para pues no llegas con todo. Pero también te pasa eso, mientras más masa muscular vas generando y más estímulo de crecimiento vas haciendo y vos con las mismas calorías todo el tiempo, como de a poquito empezás a quemar un poco más de calorías de lo que estás comiendo, de lo que estás consumiendo antes con tu metabolismo, porque tu masa muscular se empieza a desarrollar más, vos te levantás más en los entrenamientos y podés hacer entrenamientos más intensos, y eso también te ayuda como de a poco estar haciendo la body recomposition. Y si en algún punto ves que empezás a bajar de peso, y te convendría subir un poquito las calorías, y si ves que te empezás a subir más de peso y ves que te empezás a tapar, lo que puedes hacer es bajar un poco las calorías. Si ves que empezás a subir de peso y no te estás tapando tanto, deja las cosas como siguen, así que va perfecto. Es más, hay veces que vas a necesitar comer un poco de más, pero son muy buenos indicadores que subas muy poquito de peso o que te quedes en el mismo peso cuando estás haciendo una body recomposition. Al menos que tengas mucha grasa corporal, ahí en ese caso también sería un buen indicador que estés bajando algo de peso. Así que nada, eso tenerlo en cuenta, que viene recontra bien. En cuanto a los entrenamientos, decía, por un lado el tema del volumen de entrenamiento es muy importante. Después la parte de los estímulos, vamos a hablar en la parte de esto un poco más de cómo entrenar mejor, pero los estímulos de crecimiento muscular, que son la tensión mecánica, la fatiga metabólica, el daño muscular son muy importantes. Entonces variar, por ejemplo, la velocidad de las repes, hacer repeticiones negativas son muy buenas para hacer daño muscular y agrandarte los músculos, hacer muchas repeticiones son muy buenas para acelerar más ácido láctico, que esto es flashero, pero una vez se hizo un estudio en el que agarran células musculares in vitro y les ponían ácido láctico y veías que ante el ácido láctico se empezaban a desarrollar más y crecer esos flasheros. Entonces parece que hay una correlación entre el ácido láctico, cuando vos generas ácido láctico, y el crecimiento muscular, así que no viene mal tratar de meter más fatiga metabólica, meter cantidad de series más altas, perdón, repeticiones más altas en tus entrenamientos, y también repeticiones más cortas, que es la tensión mecánica, cuando se menos
más peso y menos repeticiones también te ayuda a estar ganando masa muscular, así que eso es muy importante. Por favor, acuérdense tanto en YouTube como en Instagram, de darle like, así que se pueda estar mostrando más gente y esto tipo, se lo pierde menos gente y le sirve un montón. Y cada vez crecemos más y rompemos récords, que ahora tipo, se quedó estancado en 22 likes en YouTube, pero bueno, van pasando esas cosas que ya van 14, 15 minutos, estamos con la mitad de likes que pasaron en una hora la otra vez, así que la verdad es cheto tratar de estar siempre mejorando un poco. Y bueno, obviamente también pasa que a veces, hoy por ejemplo tardé un poquito más en empezar el vivo de este de Instagram, YouTube, pero es lo que les digo siempre, traten de estar metiéndole de alguna forma u otra a mejorar, que semana a semana es eso, te vas haciendo más bueno, y esto se aplica a esto que estoy haciendo ahora con respecto a estar metiéndole una vez por día a los vivos de Instagram. También se puede estar aplicando a un hábito que quieras estar desarrollando para tu vida, algo que quieras hacer distinto, de comprometerte a hacerlo todos los días, y vas a ver que te va a ser mucho más fácil agarrar y hacerte el hábito, porque los hábitos no solo se hacen por los días en los que haces algo, sino por la cantidad de repeticiones. Entonces eso es muy importante. Así que nada, eso está bueno. ¿Qué más? Ahora se viene. Bueno, antes vamos a hablar de los descansos, que eso también es importante para estar haciendo la body composition, y después pasamos a la parte 3 de este libro, que habla sobre las variantes que tendrías que tener en cuenta como para ver cuán fácil puedes hacer la body composition en tu caso, que eso también es muy interesante. Así que nada, eso está bastante bueno tenerlo en cuenta. El tema de cómo descansar, tratar de meter esas 6, 7, 8 horas, que muchas veces la gente no descansa bien porque ni se da cuenta, como te acostumbraste a dormir 5 horas y media, 6 horas, después te tirás una siestita cuando podés, lo que sea, pero no terminás durmiendo más de 6 horas y media por día, y te pasa que te acostumbras a eso y después vas a ver que se te complica mucho el estar comiendo bien, entrenando bien, teniendo buenos resultados, porque quizás haces todo bien, pero después no tenés buenos resultados y decís, che, ¿qué pasa? Y puede ser el tema de la, ¿cómo se dice? El tema de los descansos, así que ténganlo en cuenta. La otra vez en los otros vivos estuve hablando sobre cosas extra que puedes hacer para descansar mejor en cuanto a la comida, como por ejemplo comer más magnesio por día, eso te puede ir bien, tratar de mejorar tu rutina nocturna, que a la noche quizás te puedes aburrir o estar con el celular hasta el último momento y después te cuesta dormir, es acompañarte a la noche, eso también te puede ayudar, así que tenlo en cuenta. Y ahora vamos a la parte 3, que es muy importante. También en los descansos de los entrenamientos se puede hablar un poco más, no vamos a ser tan específicos en eso, pero también tratar de estar descansando entre 1 minuto, 2 hasta 3 minutos, dependiendo de los grupos musculares que estás tocando y el tipo de estímulo de crecimiento muscular que estás haciendo en los entrenamientos, que es importante también como para estar ganando masa muscular de manera óptima, así que tenedlo también en cuenta. Después, el tema de las variantes a tener en cuenta, que hay varias cosas que se pueden aplicar en tu caso, que puede hacer que estés ganando masa muscular y perdiendo grasas con mayor facilidad. Hay varias, vamos con la primera, es el tema de la edad. Si mientras más joven seas, entre los 16, 17, 18, hasta los 25, 30 años, estás como en tu punto óptimo de vida, en donde te es más fácil, por así decirlo, estar regenerando de los entrenamientos, tenés más testosterona, más hormona de crecimiento dando vueltas en tu cuerpo, y eso ayuda a que estés regenerándote más rápido, ganando masa muscular más rápido, y también puedes tener más facilidad para quemar grasas. Después de los 30 años se te complica un poquito más. No digo que es imposible, sino que se te va a complicar un poquito más, pero se recontra, puedes simplemente hacer las cosas bien. Vas a ver qué vas a tener que. O sea, para mí el juego es eso, viste, como bueno, a los 20 años no te costaba quizás nada, na, comías medio lo que querías y te movías y todo, y tenías un estilo de vida también. Pero también te pasa, mientras más poder adquisitivo tenés después de los 30 años, más quizás empezás a pajerear, viste, decís, che, bueno, me voy al gimnasio, me queda cerca, sí o sí, o voy al de mi edificio, ando en auto para moverme, es como que cada vez empezás a gastar menos energía, a moverte menos. Eso también te pasa y está bueno como empezar a rescatarse y tratar de no hacerse tantos hábitos que de alguna forma u otra te tiran para atrás, así que eso tenerlo en cuenta. Después, y bueno, ni hablar a los 50, 60 años, que encima uno también pasa que no está entrenando cuando tiene 40, 50, por lo que sea, después cuando tiene 55, 45, el tema que sea, tiene 30 kilos de más, hábitos re chotos, entonces como tenés muchas cosas en contra, y ahí la mejor recomendación que les daría sería que empiecen a hacer las cosas de a poquito hacia el otro lado, que van a ver que se les va a hacer tipo mucho más fácil, porque si no es como que es bastante complicado tratar de hacer todo bien de un día para el otro cuando tenés hábitos que los venís llevando, malos hábitos durante años, y tratar de cambiarlo de un día para el otro es bastante complicado, así que eso te recomendaría que lo tengas en cuenta. Después vamos a la segunda parte de la segunda variante a tener en cuenta, es el nivel de entrenamiento que tengas. Hay gente que es muy avanzada, otros que son muy iniciales, entonces dependiendo
cuán avanzado con el inicial sos, tenés más a favor que puedas estar haciendo una body recomposition o no. Los iniciales tienen a favor que tipo hacen dos boludeces y ya están ganando masa muscular porque no están entrenando, no están haciendo nada, entonces es más fácil ganar masa muscular y quemar grasas a la vez. El intermedio diría que está como en el punto más complicado, por así decirlo, porque es como el que necesita como estar más haciendo bien las cosas y todavía no lleva tanto tiempo la fitness como para realmente saber hasta qué punto se pueden exigir, como conocerse tanto a sí mismo como para saber lo que les funciona y lo que no. Y los avanzados también la tienen un poco más complicado, pero bueno, los avanzados es que se conocen más a sí mismos, saben que pueden dar mucho más de lo que hacen. Normalmente un avanzado también tiene como sus momentos en los que quizás ya es como que ya lograste las cosas que querías y después está el punto de, che, me dedico a mucho más y le meto como si estuviese por competir en las olimpiadas o lo hago más chido. Entonces van tocando el acelerador, pero ya saben cómo de alguna forma u otra regularse, y eso les viene re bien porque cuando quieren hacer una body recomposition es como que se ponen las pilas, agarran y empiezan a entrenar mucho más fuerte, empiezan a seguir un poco más prolija las calorías, que también un avanzado que quizás esto le pasa mucho, que ya tienen los abdominales marcados, por ejemplo, todo el año. Y después está la decisión de, bueno, los quiero tener marcados con venas o marcados normal. Entonces es como que, qué sé yo, normalmente cada uno tiene sus estándares y muchas veces tiran a eso, hay que hacerlo más tranqui, y dice, sí, si me ofrece una torta y tengo que comer una torta, me la como, ¿entendés? Entonces todo depende del avanzado en qué punto está, eso es lo que está bueno tener en cuenta. Después, otra cosa más, es si ya estuviste entrenando y dejaste, te va a ser mucho más fácil hacer la body recomposition que si no estabas entrenando y volvés de cero, así que eso es tenerlo en cuenta. La próxima vez voy a mejorar el video de dejar sin volumen la computadora, hacer esas notificaciones que me parece que nos suman. Así que nada, siempre viste es eso, tratar de hacer un poquito mejor las cosas. Si tienen recomendaciones para hacer mejor los videos que les guste más, estaría bueno que las digan. Yo creo que siempre estoy tratando de hacer las cosas mejor y me viene muy bien si se les ocurre que puedo estar haciendo mejor como para mejorar. Estaba pensando en grabar desde algún lado de comida, algún lugar que tenga wifi y podría comer y hacer un vivo ahí a las 4 de la tarde. Pero bueno, avisen que les interesa, ideas que tengan, todo, que son bienvenidas. Después, y por otro lado es el tema de la genética. Eso también está bueno hablarlo porque mucha gente piensa que la genética es recontra importante. Tiene su importancia. En realidad la genética vendría a ser como algo que te pase. Es como empezar una maratón 2 o 3 kilómetros antes. Es como, sí, está bien, el chabón que empieza 2 o 3 kilómetros antes que vos, está bien, es una paja, hay gente que va a empezar 2 o 3 kilómetros antes, es como una persona que nace en una familia con muchos mayores recursos que vos. El tema es que mientras vos tengas un par de neuronas que te funcionen, tengas voluntad y tengas tiempo, que todos tienen tiempo y energía todos tienen, es cuestión de empezar a meterle y vas a ver que lo puedes alcanzar y puedes sobrepasar, y lo que te importa encima en una maratón es vos terminar una maratón, no estás queriendo ganar a nadie. Entonces, a vos, ¿qué te importa si Chabón se marca el six pack antes que vos, si vos después te lo marcas? Es tipo, no, pará, mirá, si Juancito se marca el six pack antes que yo no me lo marco. Como dale, sos boludo, tipo, meter igual, no importa que haya gente que tenga la genética recontra a favor. Eso pasa mucho, y la genética en sí, y eso es, hubo un estudio muy importante que la otra vez leía, que está bueno tenerlo en cuenta, es que agarraban y veían, tipo, si le dicen no respondedores a las personas que ante un estímulo de crecimiento muscular terminan teniendo menos ganancias musculares que una persona que con el mismo estímulo de crecimiento muscular, de un entrenamiento, tiene mayores ganancias que uno. Y esos son los respondedores, y los respondedores, y bueno, super respondedores. Pero lo que saca de ese estudio que está muy bueno es que ante suficiente cantidad de volumen de entrenamiento, no había más no respondedores, como que todos respondían y todos avanzaban. Entonces, esas cosas tenerlas en cuenta, que la genética no es tan importante, y estamos a adresear este tema, sobre todo cuando hablamos de perder grasa y ganar masa muscular, que todos dicen, no, yo no sirvo para eso, no. Es hacer las cosas bien, porque si no te quedan en, yo no sirvo para eso, y es como, chabón, ¿cuántas veces en tu vida estuviste 30 días sin ninguna excusa pegando todas tus calorías en macronutrientes? Estoy seguro que nunca, tipo, nunca, 30 días seguidos así sin errarle. Entonces, si tanto vas a estar diciendo, no sirvo para esto, es como mirate al espejo y decir, bueno, dale, me desafío a hacer 30 días esto, a ver si realmente soy tan malo como. Pues si no, dicen, no, yo no sirvo para esto, no, soy una cagada, qué sé yo, y después tipo, nunca terminan tomándoselo en serio, es como, dale, boludo, obvio, así es como, yo no sirvo para las matemáticas, así es como, está bien, te pusiste a estudiar realmente matemáticas, como tipo, siempre te dio paja y es como, no, yo no sirvo, pues es más fácil decir, yo no sirvo para esto y no hacer nada al respecto.
ponerse a hacer algo, así que eso está bueno, tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Y ahora vamos a, terminando la parte 3, para ir cerrando y antes de empezar con el Q&A, acuérdense que por YouTube si dejan sus preguntas las voy a estar contestando sí o sí, por Instagram también, pero no sí o sí porque son demasiadas y tengo como de alguna forma u otra, si puedo mandar más gente a YouTube que está bueno no tener toda la gente en Instagram, está genial, así que pueden ir pasándose a YouTube de Wopak Tienda. De paso, acuérdense si pueden darle like para que se muestre más el video que está, nos quedamos cortos, ahí estamos en 21. Digo, 22, bajó 21, quedó ahí, no sé lo que lo pasó, pero bueno, nada, es a poquito de esto, ¿viste? Uno, y esto, si alguien quiere de alguna forma u otra agarrar y mejorar en el, ¿cómo se dice? Mejorar en las redes y todo, como siempre, el foco principal es dar valor. Primero da valor y después puedes pedir esas boludeces, che, dale, dale like, no te cuesta nada, no es plata, nada, tipo, dale like y listo. Ya con que me estén viendo es algo que agradezco un montón. Después si le dan like, genial, si se suscriben todo y le comparten a otros amigos, genial, si comentan lo que sea, pero bueno, la clave para mí es dar valor. Así que por eso les pregunto su feedback todo el tiempo, sus preguntas, todo, como sabe que les esté sirviendo y no. 27 likes, no puedo creer. Nice. Estamos bien, estamos bien. Bueno, todavía no empezó el Q&A. Ahora vamos, 28, vamos, carajo. Claro, vamos para las partes extras para estar ganando masa muscular y quemando grasas al mismo tiempo, que eso es un pequeña extra que quería darlo como bonus de este video, que es el tema, por un lado, de la consistencia, que mucha gente cuando se pone a tratar de hacer estas cosas no piensa en la consistencia, y creo que es una de las cosas más importantes, porque la consistencia básicamente vos generás hábitos, y cuando generás hábitos te pasa que te es todo mucho más fácil, es como tipo generarte el hábito de cepillarte los dientes. No te pasa que todos los días cuando te toca cepillarte los dientes dices, oh, la puta madre, tengo que cepillarme los dientes, como, viste que che, la puta, es como, es algo que agarrás y lo haces. Te juro que con los entrenamientos, con comer bien, pasa exactamente lo mismo, estás, tipo, mirá, hay uno que me va escuchando mientras va al gimnasio, bueno, dale. Ah, una cosa para los que están por entrenar, como, que está muy buena tenerla en cuenta, la otra vez lo hice, me cagué de risa y dije, che, esto es posta. Si estás entrenando, si querés romper un PR, no se ceban, pero esto puede servirles. Piensen, tipo, si se meten en la cabeza, otra vez me metí en la cabeza y dije, che, loco, yo igual estoy dedicado al fitness, ¿no? Pero bueno, digo, che, loco, del próximo PR depende que a toda mi familia, por así decirlo, le vaya bien, porque también significa, mientras vos más vas a estar, mientras más de alguna forma u otra rompes barreras y te vas volviendo una mejor persona, una persona que puede estar logrando más cosas con más. De alguna forma u otra, puedes estar ayudando a tu familia, a la gente que querés, todo. Entonces, como me metí muy en la cabeza, me dije, loco, si rompo este PR de Eblis, pues, tipo, que mi familia esté bien, depende de que haga esto bien. Y es como que me metí en la cabeza eso y la reventé el PR, tipo, pero lo hice de goma. Y es buenísimo, así, tipo, pensaba, sin matar a todos, tipo, si no puedes romper este PR, matar a todos tus familiares, tipo, una cosa así como media, es media heavy, ¿no? Pero si lo metes en la cabeza, vas a ver que sacás fuerza de no sé dónde y está bueno, así que puedes ponerse eso en la cabeza y entrenar como animalitos, que está bueno entrenar como animalitos, trate de no romperse todo, pero bueno, estoy de acuerdo, todo está correlacionado. Es que sí, mientras más la rompes en el gimnasio, más lo que te propones lo vas logrando, después decís, che, ¿qué puedo hacer con otras cosas en la vida? Así que volvemos a los extras, estamos hablando de la consistencia, es importante para estar ganando masa muscular y quemando grasas a la vez, porque cuando te haces consistente, es todo mucho más fácil. Las cosas que eran difíciles de hacer, ya las haces solas. Entonces después decís, che, ¿qué más puedo hacer además de esto? ¿Viste? Ya estás entrenando bien, ya estás comiendo bien, ¿qué más puedo hacer? Entonces empezás a mejorar cositas chicas dentro del entrenamiento. Es como manejar. Al principio, cuando no es un hábito manejar, es como estás concentrado en no chocarte, en andar para adelante, para atrás y listo. Después, en el tiempo de la tenés más clara, empezás a hablar, empezás a ver mejor el espejo retrovisor, como empezás a hacer más cosas a la vez, pero primero necesitas encontrar la vuelta a eso y después agregar cosas. Entonces es muy importante ser consistente, dando 29 likes en YouTube, te estoy volviendo loco, que como uno va sintiendo de a poco van avanzando las cosas. Así que nada, eso ténganlo en cuenta, es muy pero muy importante tratar de ser consistente con el tiempo, porque podés estar básicamente estar logrando todo. Después,
no variar tanto tu método, eso es importante, no variar tanto tu método cuanto a lo que es entrenamiento, alimentación, no agarrar y hacer cambios tan drásticos, porque como estás haciendo las cosas tan finas, es decir, che, estoy ganando masa muscular y quemando grasa a poquito, está muy bueno tratar de comer las comidas parecidas, dormir a las mismas horas, estar entrenando de manera parecida, cosa que cuando algo te empezás a estancar, empieces a hacer cambios chiquitos que vos ya sabés lo que estás haciendo y cambiarlos como sabés que estás cambiando y ves cómo te va dando resultados. Porque si empezás a todo el tiempo estás cambiando de alimentación, de entrenamiento, de horas de sueño, lo que sea, vas a ver que todo el tiempo el peso te va variando, te van pasando cosas así que te hace mucho más complicado que realmente puedas estar progresando a largo plazo, así que tenerlo en cuenta eso también. Después, otra cosa que es importante también, comer comidas más saludables es importante porque es como que favorece todo, vos estás comiendo comidas más saludables, con más fibra, con más, ¿cómo se dice? Con más nutrientes, ayuda a que tengas una mejor recuperación muscular, que los músculos se regeneren más rápido, que vos te sientas mejor, entonces es como que empezás a tener muchas más cosas a favor para cuando estás queriendo hacer cosas más complicadas, que si estás comiendo cerealitas con turrones como tu fuente de carbohidratos, hamburguesa frita o lo que sea como tu fuente de grasas y proteínas, es como que todo eso va a ser más mal al cuerpo que bien y te va como a ser más difícil que tengas buenos resultados en cuanto al fitness, más cuando te de vuelta querés hacer la body recomposition, que es algo que como hacer todo bien básicamente para que te pase eso, y ni hablar si en la parte 3 de las variantes tenés cosas en contra, como que ya tenés más de 30 años, tenés muy malos hábitos, no venías entrenando hace mucho, qué sé yo, puede tener una lesión también, que eso no es lo ideal. Hay preguntan, ¿qué es el PR? Es personal récord. Eso es básicamente el PR, tu personal récord, o sea, tu mejor peso que tiraste. O puede ser PR de otras cosas, ¿no? Como tu récord de tiempo en tal cosa, ¿viste? Así que nada, y después los periodos de descanso también son importantes, eso ténganlo en cuenta, si de alguna forma u otra te empezás a saturar con el entrenamiento, puedes dejar de entrenar una semana, que eso también se comprobó, eso está en los packs. Ah, pará, perdón, para los que están haciendo los packs rápidamente, que si no saben qué son los packs, se pueden fijar en la destacada que hice packs en Instagram, que hay un video que explica mucho mejor qué son los packs, también es un programa de entrenamiento, alimentación e información como para lograr un objetivo en específico, o sea que más grasa se va a ganar más muscular entrenando en el gimnasio o entrenando en tu casa, eso se puede lo más bien, pero para los que están haciendo los packs y si quieren hacer una body recomposition tienen que usar la progresión que les recomienda según su peso y si tienen variaciones de peso, si es para arriba, bueno, van a la progresión que tiene menos calorías y si es para abajo van a la progresión que tiene más calorías, cosa que se traten de quedar en el mismo peso y es lo mismo, solo que van pegando una progresión que los mantiene en su peso, no que los hace bajar ni que los hace subir. Eso es la única diferencia que tienen que hacer y listo, ya pueden hacer un poco de composición con los packs. Y bueno, los que están viendo en YouTube pueden fijarse en la descripción de todos los videos que está la encuesta ahí, te llevo. Uy, se me había tildado el Instagram. Bueno, genial, seguimos. A ver cuánta batería le queda a este. Ah, le queda. Genial. Bueno, ahora se pueden hacer las preguntas por el coso de YouTube que las voy a estar contestando sí, o por Instagram también, pero no llego a todas, así que eso tenganlo en cuenta. Así que nada, vamos a empezar con el Q&A, que creo que eso es importante. Ah, pará, perdón, y había una cosita más por el tema de los descansos. Se comprobó que las personas que estaban entrenando y que dejaban de entrenar una semana y después volvían a entrenar, comparado a otras personas que están todo el tiempo haciendo entrenamiento de fuerza máxima, sin parar y todo el tiempo estaban tratando de mejorar, terminaban teniendo los mismos resultados. O sea, es importante eso. Como que quizás en la semana que dejaban de entrenar es como que perdían un poco de, perdón, era masa muscular, perdían un poco de masa muscular, pero muy poquito. Y después cuando retomaban, mientras que los otros como iban ganando a poquito todo el tiempo, pero más lento, y los otros que descansaban recuperaban más rápido y tipo siempre terminaban en la misma que los otros que no paraban de entrenar. Así que eso está bueno, tratar de descansar un poco y no estar matándose todo el tiempo. Cuando hay una semana que estás a full, podés tomártela, no pasa nada. De última, las calorías agarrás y consumís unas 200, 300, 400 calorías menos por día que más dentro que estás gastando cuando estás entrenando extra. Y de vuelta, la clave es tratar de mantenerse en peso. 29 likes, vamos, carajo. Vamos a la sesión de Q&A, pará. Voy a abrir la ventana de YouTube desde la computadora, así puedo estar viendo las preguntas que estuvieron haciendo. Uy, cambié de video sin querer. Listo. Bueno,
Vamos por la. Bueno, saludos ya a todos los que están saludando, a Guille, a Fede, a Juliana, a Dalmiro, a Máximo, a Sofi, a todos los que están ahí metiéndole, gastando, por así decirlo, invirtiendo, gastando su tiempo de su tarde en ver esto y apoyar y ponerle likes, darle corazoncitos en Instagram, como que realmente se aprecia un montón. Yo realmente, como siempre, estoy pensando en eso, tipo, somos como los primeros que estamos haciendo algo muy grande, y de a poquito está bueno tratar de ir viendo las mejoras, haciendo algo cada vez con más gente, cada vez más grande, que ayuda cada vez más personas y cada vez dé más valor y más valor. Eso se hace gracias a ustedes, y ustedes son los primeros y se aprecia muchísimo. Estamos de vuelta llegando a 31 likes. ¿Se imaginan? Yo digo, che, en el tiempo cuando tipo los 100 likes sean como una cosa que son 2 segundos y ya van 100 likes de cosas, y ahora estamos diciendo, che, vamos a regalar un pack el día que lleguemos a los 100 likes en una sola transmisión de YouTube en vivo, y 200 likes, una remera, y 1000 likes, ya podemos empezar a hablar de proteínas. 10.000 likes, una. Yo digo, che, llegamos a 10.000 likes en un solo vivo de YouTube, yo te juro, regalo una proteína Sintra de las de 50 lucas, me chupa un huevo, tipo, me quedo pobre, pero que se pudra toda la mierda. Así que nada, pero bueno, arrancamos por lo básico, ¿no? Por lo primero. Pero bueno, vamos a responder las preguntas que estuvieron haciendo. Vamos a responder 5 preguntas de vamos, 33 likes. Estamos a un like de romper el récord de la vez pasada, y van 35 minutos de transmisión. Vamos a responder 5 preguntas de las que estuvieron haciendo por Instagram, 5 preguntas de las de YouTube, 5, 5, y si ya estamos llegando cerca de la hora, medio que vamos a ir cerrando. Así que nada, ahí me da risa, dice Duilio, dice que meta el like. Ahí pregunta Antonella si puedo guardar el vivo. Sí, eso no cuenta como pregunta igual, pero sí, obvio. ¿Qué hago? El vivo lo van a poder ver en YouTube, en WOPAC Fitness. Que eso ya lo expliqué un poco, porque no hacemos esto. Bueno, acá preguntan tips para ganar más glúteos. Está bueno eso. Después fíjense que si se fijan en Discord, acá hay una parte dedicada a glúteos y piernas que les puede servir. Pero lo mejor es tratar de hacer ejercicios enfocados de glúteos con cierto volumen de entrenamiento semanal, entre 10 a 25 series. Los hip thrust son muy buenos, activan un montón a los glúteos, entonces tratar de meter 6, 7 series de entrenamiento de hip thrust por semana te puede servir mucho. Tratar de hacer sobrecargas progresivas, hacer tensión, tratar de hacer un poco de activación muscular. Ah, se pueden fijar en YouTube, WOPAC Fitness. Hicimos un seminario con Pauli y con Ashi, que la tienen re clara en cuanto a lo que es entrenamiento, y hablaron tipo un seminario entero sobre cómo aumentar los glúteos. Así que yo te diría que si estás muy metida o metido en cuanto a lo que es desarrollar glúteos, si vean ese seminario que está muy bien armado, yo lo edité bastante piola como para que sea más divertido. Y nada, la verdad es muy explicativo, está muy bueno. ¿Qué dieta recomendás para bajar y no necesariamente aumentar? Bueno, esa no cuenta porque es medio que es lo que estaba hablando en el coso, en el video de hoy. Un permitido muy grande me caga la semana. Muy buena pregunta. Por ejemplo, 2.000 calorías por día y consumo 5.000. Bueno, ahí lo que tendrías que tener en cuenta, no sé si se me está. Bueno, si ven que se empieza a ladear el coso de. Pues metí el trípode así nomás como estaba y está agarrado el monitor, entonces siento que se está haciendo así el trípode. Pero bueno, un permitido muy grande me caga la semana. Por ejemplo, necesito 2.000 calorías por día y consumo 4.000. No, por 2.000 calorías, todo depende también cómo estás, cuánto déficit haces y en qué punto estás. Porque también pasa que cuando estás muy avanzado y estás haciendo un déficit por mucho tiempo, te viene bien para recargar un poco más el glucógeno, se te activa mucho el metabolismo y se te va como mucho más a los músculos y a las reservas de glucógeno, que si recién estás arrancando, no tenés el hábito, estás haciendo las cosas bien y una vez por semana la estás cagando. Entonces como que también depende el momento en el que estés vos para agarrar y decir, che, empiezo a ser más permitidos o no. Para mí la mejor manera es tratar de ser muy prolijo con la alimentación. Fijarte si haciendo eso estás progresando o no. Si no progresás, lo vas a tener que dejar de hacer o cambiar algo más. Entonces, eso creo es el método más fácil y bulletproof y te a prueba de bala que te va a decir, che, funciona o no funciona hacer eso. Yo la verdad recomiendo tratar de meter las calorías del permitido dentro de las calorías que tenés que meter en el día, porque si lo cambias mucho, medio que va para atrás. ¿Qué más? Quiero saber si CrossFit realmente es efectivo para ganar masa muscular. Bueno,
Si ponen CrossFit en Google, ponen CrossFit Wopat, les aparece un posteo entero sobre el tema de nuestro pensamiento contra lo que es el CrossFit y Wopat, y Wopat todo lo relacionado con Wopat, el CrossFit y el fitness en sí. Lo que creo que para hacer un resumen, el CrossFit en sí es una disciplina de entrenamiento muy, pero muy completa. Tenés que tener un cuidado, dependen también los profesores que te tocan, algunas veces que se tiende a hacer demasiado, eso es la cosa negativa que le veo al CrossFit, que es de las pocas cosas negativas que le veo, que tienden a hacer ejercicios muy, pero muy complejos, y se los tienden a hacer a personas que quizás no tienen idea de cómo hacerlos o tienen muy mala base para empezar a hacerlos, por ejemplo el snatch o, como se dice, ya mismo los levantamientos de peso muerto. Son ejercicios que necesitan tener cierto nivel de elongación. Y hay gente que los ponen a chabones de 35 años, 30 años, 27, que no están haciendo nada. Tienen los isquiotibiales más duros que una estatua. Y están haciendo deadlift como si fuese cardio y así se terminan reventando las lumbares. Entonces es importante que de alguna forma u otra entiendas dónde estás parado. Si estás mejor acondicionada o acondicionado, es ideal, porque si estás muy en cero y te hacen hacer todas esas... está medio ventoso. Qué lindo igual que se puso ventoso, me está cagando el calor. Esas cosas te pueden ayudar, viste, si estás ya un poco más acondicionado. Pues si estás muy en cero y te hacen hacer todas esas cosas, te puedes lesionar más fácil. Entonces tenés cuidado, pero la verdad es un deporte de equipo o disciplina, no sé cómo se dirá, muy completo. Y realmente está bueno, también te ayuda. Y también fíjate, porque por ejemplo, todos los deportes, de alguna manera u otra, te hacen tener cierto tipo de físico. Entonces, si te gusta el físico de los que... Y siempre decís, che, bueno, con respecto a mí, me gusta más el físico que se logra. Si estoy buscando lograr cierto físico, fíjate que está... si es un físico de una persona que entrena en un gimnasio o entrena, hace natación o lo que sea, va a ser que dependiendo del deporte. Y lo mejor que vas a hacer es ver como un profesional en ese deporte y decir, ok, los profesionales en ese deporte, si te fijas, casi todos tienen físico muy parecido. Entonces, si buscas entrenar un deporte por un físico, por el físico, fíjate qué es lo que están haciendo. Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta. Sí, esto se me está volviendo un poco. Uy. Que lo parió, bueno, si se cae la mierda lo agarro con la mano. ¿Cómo la calculo las grasas que estoy consumiendo? Las grasas que estás consumiendo se calculan con... básicamente comiendo... Y todo lo que estás comiendo en sí, lo metes en MyFitnessPal y listo, no hay tanta vuelta con eso. O sea, todo lo que comes lo agregas en un diario de comidas, te vas sumando las grasas que vas comiendo y listo. Tipo, MyFitnessPal se llama la aplicación, por si alguno la conoce. Así que bueno, vamos a responder algunas de las preguntas de cosas. Me gusta mucho cómo sale la camarita de YouTube. Está bueno porque es como que estás más nice. Me distraigo muy fácil. Tengo muchos problemas. Me encanta este que dice, vengo a dejar mi like y me voy. Más tarde lo veo completo, está perfecto. No se pudo contener el elefante, dice, soy bardié y me comí medio kilo de helado a la noche. Bueno, eso también. Tengan en cuenta que una pequeña recomendación para los que les cueste bajar de peso, traten de no tener las aplicaciones. Porque yo digo, yo que estoy metido en el fitness y tengo un poco más de fuerza de voluntad, que ya me acostumbré a poder tener unas todis en mi casa y no comérmelas al día, me pasa que con las aplicaciones, tipo Rappi o Pedido Ya, lo que sea, como que muchas veces te mandan promociones, están buenísimas, pero si estás metido en el fitness, te complica mucho más, porque dicen, mirá, tengo envío gratis de helado, viste, como dale, boludo, me la estás re complicando. Entonces, si te comes un medio kilo de helado a la noche y no lo querés volver a repetir, ponete a pensar qué fue lo que hizo que te lleve a eso y tratá de cambiarlo. Si fue por una aplicación que te lo pediste, porque desde todo lo que sea, tratá de ver, de cambiarlo. Eso está bueno para notarlo. Grosso, Sofi dice, Grosso, yo desde que te sigo me reinspiré y estoy entrenando full bajo. Esa es la idea, viste, de alguna forma u otra que te sirva lo que... Hay gente que le sirve por... no sé, por la motivación, hay otros que les sirve por la parte de la data, de la información, es como que a todos les sirve de alguna manera u otra, y eso es lo que vale. Así que nada, sí, ahí decían 15 likes, llevamos 34. Rompimos un récord, así que nada. Son como cosas que, viste, es como que hay que celebrar cada milestone, pichocho. Así que nada, gracias a ustedes. Yo no tengo 34 cuentas en YouTube que podría estar autolikeándome todo eso, así que... Hay preguntas si va a volver el pelo largo.
Por el momento no, me gusta más como me queda así más cortito, es un poco más prolijo, más liviano. Ahora, la otra vez me hicieron un comentario que pensé que no iban a sacar más de 10 likes. Me dice, che, si te dejás la barba como dejate la barba como vikingo, le digo, bueno, si llegás a lograr más de 10 likes en el comentario, me la dejo. Y no pensé que iban a llegar a después, viste, normalmente tienen 1, 2, 3. Cuando me fijo, ya había, tipo, habían pasado 5 minutos, llegaban 7 likes y digo, ay, la concha de su madre, tipo, están re atentos. Tremendo. Así que nada, y ya sacó como 45 likes ahora, así que no me queda otro. Vamos a dejarlo en la barba un rato más. Porque me gusta así, digo, como mucho esto, estos ya son 26 días de barba. No, ya es como que, me gusta más tenerla, estar más afeitadito. Te estaba buscando por todos lados para mirarte, nice. Ahí está, like para vos, hermano, sos una bestia. Peso 72 kilos, dice Nicolás. Mido unos 78, tengo 17 años y mi masa muscular de 36 kilos. ¿Cuál sería mi masa muscularidad? Lo ideal ahí es que siempre cuando digo, che, estoy, como cuando preguntas el IMC y lo que sea, como lo ideal es que vos te veas el espejo y te guste lo que ves. Si querés estar más grandote que eso, listo, empezá a meterle, ¿no? Como el foco ideal es meterle a qué tengo que hacer para mejorar, ¿no? Che, ¿en cuántos kilos más? ¿Qué sé yo, boludo? Quizás pasan 5, no sabes cómo te vas a ver con 5 kilos más. Entonces, metes 5 kilos más y te fijas cómo estás. Creo que es un poco más mejor para mejorar el lugar de ya directamente la acción que tenés que tomar en lugar de 5 kilos más, 5 kilos menos. Tengo un IMC positivo, negativo. Es 26 o 25 mi IMC. Y si estoy en 18, ya estoy bien, ¿no? Y como qué sé yo, si te gusta estar menos que eso. O por el IMC también marca tipo el índice de masa corporal te marca como para la mayoría de la gente, quizás vos no sos la mayoría de la gente, vos querés tener más masa muscular. Y me abrazo y quizás tenés un IMC para decir que sos obeso y en realidad puedes tener mucha masa muscular. Entonces, eso es importante. ¿Cómo llegar a la hipertrofia? Bueno, ahí es superávit calórico. Fíjate en el Discord, que también en la descripción de YouTube está, y si no en Instagram, si pones las historias destacadas, se me dice Discord, swipeás y ahí entras y también complicado en la sección de ganar masa muscular, son varias cosas. ¿Tenés packs para gym y para peso corporal? Sí, los body packs y los gym packs. Son uno para el gimnasio y otro para peso corporal, pues, están para ganar masa muscular y para quemar grasas. Y hay variaciones, tanto de body packs como de gym packs. Toby pregunta, ¿qué onda, pa? Bueno, estamos acá, esa es la onda, metiéndole un poco a las redes, haciendo que pase, tratando de ayudar a la gente a que le meta, que está haciendo las cosas bien, que se exploten. Eso, me gusta, la verdad me gusta. Tratar de ayudar a un 47 minutos de vivo y se pasó volando. Che, ¿algún ejercicio que me recomiendes para tonificar abs inferiores y aumentar la masa en la parte superior del pecho en calistenia? Todo lo que sea de levantar, por ejemplo, piernas, laburo un montón todo lo que son los abdominales inferiores. Pero si los querés marcar más, también tratá de laburarlos con un poco de peso, que mucha gente no labura los abs inferiores con peso. Y después, para pecho, también con peso puedes laburar, te puedes poner los pies más hacia arriba y laburás. De hecho, entrenándolo así con los pies más colgados, que eso también te carga más peso y te viene bien como para estar estimulando un poco más al grupo muscular, meter el volumen de entrenamiento también en calistenia que te sirve, no es solo en el gimnasio, los volúmenes de entrenamiento, la cantidad de series que metes por semana, eso también te sirve. Y empezaría por ahí, después fíjate en Discord, que en la parte de ganar masa muscular hay muchas secciones de distintos grupos musculares y te puede servir también. ¿Qué más? Si algún ejercicio, no te quiero desviar mucho, pero ¿qué opinas de los actores como el Capitán América, Thor, La Roca? Me han dicho que esos cuerpos no son naturales. Mira, están en distintas etapas. Ese Chris Hemsworth o algo así, creo que se llama. Uy, no quiero que se cierre la ventana alguna, sino que se explica, voy a poner un taquito. Pero bueno, el de Thor, la verdad que no tengo idea si es natural o no es natural. La verdad que me parece un brazo muy gigante como para que sea natural. Pero puede ser. Después ya la roca no es natural ni a palos. Tiene demasiada cantidad de masa muscular y muy magra. Naturalmente no llega a esos niveles. Y después otro, sí, el Capitán América tiene un físico, podría ser tranquilamente natural. Después también te pasa, vos podés lograr con esteroides físicos que parecen naturales. Entonces tampoco te puedes dar cuenta si o sí, si usó o no usó. Para mí lo mejor es dedicarse a hacer las cosas bien uno mismo y de la mierda, no volverse loco con eso.
Esos actores no toman cosas, tienen altas rutinas y dietas. Bueno, se armó una mini discusión ahí en YouTube. ¿Qué más? Yo vengo de Insta, saludos a Luis, que viene de Insta. Debe ir escuchando el camino allí, bueno, ahí hablamos de eso. Por posible contacto estrecho en el logro, quizás no pudiera entrenar unos días. Pack, masa muscular que hago. Bueno, ahí si querés entrenar en tu casa, me puedes escribir, que estamos haciendo las excepciones, los que tienen los gym packs, les podemos habilitar los body packs y listo. Simplemente me escriben, me dicen, che, este es mi mail, con este mail hice el pack, pues me registré el pack y nada, te activamos el body pack, ahí va. Perdón, me tengo que reír de algo. ¿De qué son esos títulos que tengo atrás? No, son boludeces. Bueno, los de personal trainer y de... ¿cómo se dice? Entrenamiento personalizado, musculación, ciencias biológicas aplicadas a la actividad física. Y el de allá, bueno, el otro no sé, hay uno que está allá que no sé, que no quiero tocar nada porque se ve. Ah, es de YouTube, sí sé, ese es esteticista. Y lo hice hace mucho. Está bueno hacer un curso de esteticista, ligás masajes como locos, aprendés a cuidar mejor la piel. Y nada, está bueno, la verdad. Conocí gente también que yo como. Ligás masajes como loco, como esteticista. Cuando estoy de hacer masajes, eso está bueno. Y era algo que yo quería saber aprender a hacer. Casi no le hago masajes a nadie, pero lo sé hacer ante la duda. Una cosa que todo el tiempo hacen los masajes, eso es un tipo raro, extra, que siempre hacen los masajes que te dicen que en realidad no deberías hacerlo, es cuando estás masajeando los pies y las piernas no deberías mandar para abajo todo lo que vos también estás queriendo hacer, como, por así decirlo, como drenar todo las toxinas del cuerpo. Entonces, si estás masajeando los pies, no agarres y masajes del talón hacia la punta de los pies, masajea más de la punta de los pies hacia el talón. Lo mismo cuando estás laburando el cuello, no labures para arriba, es más hacia abajo lo que tienes que hacer. Pero bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Sí, ahí dicen Fabio, dicen JP tiroteando. Y señores, la vida es una. Pero bueno, cuestión. Lauti Campos, ¿de qué son esos títulos? Bueno, Lauti está en todos lados. Lauti, yo lo veo que está full, chaval. Me encanta. Fabio también. Después hay otro Seba que cuando hablo de inversiones aparece a los 3 segundos. Ya empiezo de a poco a buscar más gente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el multivitamínico que tomás? Tomo uno normal, no me vuelvo loco con los multivitamínicos. Eso lo pueden tomar. Lo del 102 años plus, esas cosas van perfecto, no hay que volverse loco con eso. Puedo volver el pelo largo por el momento, ¿no? Me parece que era algo que tenía ganas de hacer, pero no. Me gusta más el pelo corto. Pero la barba sí puede ser la de un rato. Bueno, ahora con lo de los comentarios, me mandaron todos los comentarios. Es más, me dio gracia porque vi que había más visitas al perfil cuando subí la historia de lo del comentario de la barba, que cuando subí la historia de que activen las notificaciones en Instagram para que les llegue cuando haga un vivo o lo que sea. Si no hicieron eso, por favor, háganlo, porque muchas veces en Instagram no te va a avisar y voy a subir un reposteo o algo que te va a servir un montón y te lo perdés y es una cagada. Y de paso ayudas a que estemos creciendo y metiéndola en los medios sociales. Bueno, ahí Viva me dice que, Jackie me dice que estoy lindo así, así que era todo lo que necesitaba para dejarme el pelo corto. Así que, nada, eso. Dice, no tiene nada que ver, pero ¿qué opino de Mercado Pago? Bueno, yo dije en YouTube voy a responder todas las preguntas, así que por más que. Mercado Pago, la verdad, me parece una muy buena plataforma de pago. Si no existiera Mercado Pago, sería una paja, tipo, no sé qué estaríamos haciendo. Realmente creo que nos ayudó un montón a crecer, así que le agradecemos a Marquitos Galperín, que laburó, que creó Mercado Libre, Mercado Pago. Está, la verdad, es muy útil para el desarrollo de negocios. Nos ayudó más que muchos otros entes y cosas que lo único que te hacen es pedirte plata a cambio y no te dan nada. Yo tengo dudas con respecto al desayuno. ¿Lo hago antes o después de ir al gym? Eso lo pregunta Gabriel de Gabriel Madrid. El tema de comer antes o después de entrenar ya depende de cada uno. Hay gente que prefiere estar comiendo antes, otros que prefieren estar comiendo después. Ya depende de cada uno. Es eso, como fíjate vos, lo más importante es que estés pegando las calorías
cómo deberías estar pegándola según como lo explicamos todo el tiempo, metabolismo, nivel de actividad física, pegando los macronutrientes, y después, bueno, el timing no es tan importante como eso, así que tenerlo en cuenta. Si tu metabolismo base te dice que necesitas consumir X cantidad de calorías y no llegas porque siempre ingerís menos, ¿es un problema? Y sí, porque si estás queriendo ganar más musculatura, estás todo el tiempo comiendo menos calorías, te juega en contra. Entonces ahí lo que deberías hacer es tratar de, no sé, por ejemplo, usar menos edulcorantes y los carbohidratos meterlos con miel, por ejemplo, en los batidos. Tratar de estar de alguna forma en los batidos proteicos, también puedes meter doble scoop de proteínas, ni te das cuenta, pero vas a estar más espeso y a meter más calorías sin casi darte cuenta, pues la misma cantidad de líquido. Le puedes poner una banana también, avena, si los haces más cargados es más fácil meter las calorías. Por eso cuando haces licuados no cargas tanto el estómago para que haga ese trabajo mecánico de digerir tanto la comida, ya te la das más predigerida y es más fácil absorberte los nutrientes. ¿Qué recomendás para contar calorías? Yo uso MyFitness Pal, pero quizás... Sí, a mí me gusta MyFitness Pal. Es más hacerse el hábito. Yo una vez que... Yo ahora que por ejemplo me puse 25, 30, dije 30 días voy a hacer todo perfecto como con la alimentación y entrenamiento, yo me pongo el día 26. Y agarré de un día para el otro y dije, bueno, ya igual tenía un poco más el hábito de estar metiéndole, pero agarré, empecé a meter todas las comidas, todo lo que estoy comiendo, como lo pongo ahí, y ya después el día 2, 3, 4, como mucho más fácil es hacerse el hábito, es decir, y no fallar, tipo, todo el tiempo, pum, pum, lo metés, pesa todo, vas a ver que ya llega un punto que solo, tipo, terminás de comer, o te sentaste a comer, pum, vas, mientras estás comiendo la primera cucharada, pum, agregás lo que comiste, te refácil, che, llegamos a 34 likes, acuérdense si alguno no dio los likes de ¿cómo se dice? De YouTube, que sirve un montón, te juro que tipo, te imaginas, es un el algoritmo dice, che, este chabón subió hace 60, acaba de subir un video y ya tiene 34 likes, es como buenísimo, entonces lo agarra y lo publicita más que si no tuviese ningún like, entonces pues normalmente cuando subes un video sí, que no es un vivo, no tenés los likes y no puedes estar pidiendo a la gente que le dé likes en los vivos, entonces como que vende menos por ese lado. Y ahora hay que meterle a hacer todo lo más bien posible, así que si también le comentás a un amigo, por ejemplo en este caso que está queriendo hacer la body recomposition, tu amigo que quiere estar bajando de peso, la vez que está ganando masa muscular, este video se lo puede pasar y le puede servir un montón. O que vean en nuestro Instagram o en YouTube o Pafides también, que hay un montón de cosas que les puede servir, que hay playlists enteras sobre quemar grasa, ganar masa muscular, cuál es el mejor split de entrenamientos, chicles y fitness. Como cualquier duda que tengas, poné lo que se te ocurra más WOPAC, tanto en YouTube como en Google, y algo te va a aparecer. Acá dicen, estos días que estuviste a full en hacer todo perfecto, ¿tomaste alcohol? ¿Qué pensás del alcohol? Sí, a veces tomo alcohol mucho menos de lo que normalmente tomaba, pero calcula las calorías, lo único que haces es calcular las calorías y listo, no hay tanta vuelta con eso. El alcohol tiene calorías, te calcula las calorías de los macronutrientes. Yo más de 400 calorías de alcohol por día, o sea, no, y tomo alcohol una vez por semana o dos, como mucho a la semana. Entonces, nada, lo voy llevando así. Mirá, es más, hoy sí, ya estoy viendo que Ethereum se está recuperando. Por Ethereum me tomaría unos fernecitos festejando, se rompe el all-time high de 1440 y se empieza a volar. Buena excusa como para agarrar y tomarse unos fernecitos. Creo que cerrar el día. Bueno, contesto un par más de Instagram. Primero hay que bajar de peso y después nada más el prueba cuando se está mejor explicado en el view. Uy, son un montón de preguntas. Podés guardar el view de las historias porque creo que no lo podré ver. Que ha guardado en YouTube Wopa Fitness, así que pueden verlo ahí. ¿Qué comida antojo evitar en el día? Los que hagan que comas más calorías de lo que comes, o tratar de variar las cosas como las haces para que no te sea un antojo. No puedes hacer muchas cosas. Acuérdense después, si les queda una duda o algo, en el vivo mañana a las 4 de la tarde, se meten en YouTube, preguntan lo que sea, que ahí las respondo sí o sí. Hoy ya respondí todas las de YouTube. ¿Qué más? ¿Qué opino de la calistenia? Me parece una muy buena disciplina, pero si no te gusta la calistenia no vas a progresar mucho en eso, siempre tienes que hacer las cosas que te gustan para progresar. ¿Qué se puede comer antes de ir al gym? Depende de tus calorías y macronutrientes diarios, por ejemplo un batido proteico con... qué sé yo, cerealitas o con fruta, con arándanos, o sea, una fruta estación, una sandía, puede ir perfecto. Algo que no sea muy pesado, eso sí es ideal. No puedo seguir la rutina, me da mucha paja y la alimentación tampoco no la puedo seguir. Es eso, o sea, en realidad no es que no podés, pues si te pongo un arma en la cabeza podrías. El tema es no tener suficiente voluntad en este momento para seguir, para hacerlo. Pues si quieres, che, mato toda tu familia si no haces las cosas, y como, ay, no, igual no puedo, no, las pelotas.
Tipo, si te dicen, che, mato a tu familia, si no te transportás ya a la luna, bueno, es otra cosa. Pero si es seguir una fucking alimentación y entrenamiento, es algo que es más una cuestión de voluntad que de capacidad. Así que eso por lo menos está bueno tenerlo un poco más, ¿cómo se dice? Distinguido en la cabeza. Como para tener mejor espalda. Fíjate en Discord que ahí hay una sección que dice ganar más en fly, hay toda una parte dedicada a la espalda que está bueno. Es malo excesivo entrenar después de hacer un deporte, está bueno tratar de entrenar 2 o 3 o 4 horas después de esa sesión de deporte y que no sea si estuviste reventando que las piernas, no agarres si te reventes piernas, tratar de mantener un buenos periodos de descanso porque si no te reventás. Y nada, eso, espero que les haya servido. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube, WOPAT Fitness, darle like si pueden, que vamos a tratar de a poco estar sumando más gente, ya llevamos a 26 likes en cosas, rompimos el récord de ayer 33, vamos a ver si llegamos a 100 en vivo y podemos regalar un pack en vivo, a los 200 likes regalamos una remera en vivo, a los 1000 likes se me ocurre regalar una proteína Star Nutrition de 3 kilos y qué más, o algo que elijan, podría elegir otra prenda de ropa de WOPAT que para marzo parece que va a estar. A los 10.000, yo te digo, el día que lleguemos a un vivo, esto doy mi palabra, el día que lleguemos a un vivo, a los 10.000 likes, regalo una proteína Sintrax de las de 50 lucas, de esas que son tipo las grandes, grandes, como. Yo nunca me compré una de esas, para mí puede ser demasiado caro, pero después de por quilombo, de hacer quilombo, la regalaría. Así que nada, cuéntenles a sus amigos, esposos de esto, traten de estar metiéndole, haciendo que las cosas fucking pasen, que esto tipo se va pudriendo a poquito y lo mejor es tratar de alguna forma u otra seguir viviendo todo este proceso juntos. Y bueno, nada, los veo mañana a las 4 de la tarde, espero que anden muy bien y eso, a seguir haciendo que fucking pase. Ahí corté el de Instagram, que te juro, mirá cómo tenía. Tengo esto ahí agarrado, un quilombo, mucho quilombo. Así que bueno. Vamos a cerrar el. Digo ahí, me parece que me voy a mudar en cualquier momento. Pero lo bueno, eso voy a hacer una mini reflexión extra sobre el tema de. Porque encima ahora también pasa que se están explotando las criptos. Este año admito va a haber mucha inflación, tengan cuidado con eso. Me fui poniendo a hablar de cualquier cosa, pero bueno, ya estamos cerrando. No se vale, ¿no? Y nada, viste, como digo, che, te podrías estar mudando a un lugar que esté en. Qué sé yo, que te des más gusto y todo, pero también te pasa eso, por ejemplo yo el año pasado que le empecé a meter un montón a invertir en criptos, tratar de meter un poco más en eso, como decís, loco, cualquier gasto que pudiste haber hecho, por ejemplo algo que te gastabas 10 lucas en algo, hoy hubiesen sido 130 lucas, entonces como que lo pensás mucho más, decís, che, y el día de mañana puede ser el doble, entonces como que es importante decir costo perdido, ese costo-beneficio que tenés cuando estás haciendo gastos, y si te agarras y te mudás, es como que ya empezás a tener muchos más gastos extras que pudiste haber invertido y asegurarte que a WOPAT le vaya bien, o que básicamente ayuda a eso, que a WOPAT le vaya bien y al canal le vaya bien y a las cosas bien, como ayuda a tu familia, ayuda a tus amigos, ayuda a que vos puedas cumplir tus sueños, ayuda a que vos puedas llegar a más gente también y que a otras personas les cambie la vida, como a muchas otras personas que ya les llegamos, les cambie la vida. Así que nada, es una mini reflexión de como, bueno, si ves que de la nada, viste, vos no te fijas si tengo el techo ese ahí reventado, que decís, che, esto queda re feo, y sí. Pero bueno, es parte de estar metiéndole y sacrificando cosas por tratar de alguna manera u otra a futuro estar mejor. Así que nada, espero que anden muy bien y que sigan haciendo que pase, pese a todo, que sé que acá más que nada acá en Argentina pasa que también es un país que tiene como sus idas y vueltas y muchas veces te la complica, pero bueno, metiéndole uno puede salir adelante, nosotros llevamos 7 años tener un negocio en este país que siempre te tira una que otra pálida, va, son todas, te juro, muy raro que te tire, che, imagínate el día que acá en Argentina te dicen, che, mirá, todos los pesos que tenías ahora valen más contra el dólar, es como que, no, siempre se evalúa todo, es más quilombo, pero bueno, mientras más valor das y más creces y más mejorás de una forma u otra, le encontrás la vuelta, así que pequeño mensaje, siempre puedes encontrar la vuelta, así que seguís metiendo y dedicando más energía. Encima también es, lo bueno es jugar en los juegos en hard mode, es que te hacen mejor todavía. Así que tenedlo en cuenta. Y nada, si podés contra todas las adversidades que tiran acá y podés en cualquier otra cosa. Así que
Así metiéndole, seguir haciendo que pase. Gracias por los likes, gracias por suscribirse, por tocar la alarmita. Cualquier cosita me escriben, nos vemos mañana a las 4 de la tarde y así haciendo que pase.